final el B. Hello, my friends. Good evening. Welcome to the last class of this course. So it means that in 2 hours we're going to finish. Bienvenidos a la última clase. En 2 horas estaremos terminando todo el curso. Permítanme. So I know that you have had like a kind of difficult day. It is Monday, of course. It's lunes. I know Mondays are kind of difficult. Mondays are not easy. No son fáciles. But, well, something that should be like a motivation, algo que podría ser como motivación, que ese es el último día. Then you're going to have kind of vacations. Vas a tener algo de vacaciones. Final, pues, después de todo. Espero que todos se hayan inscrito en el módulo 2, okay? So we're going to start.
por motivos de que estén en la mayoría, espero que, bueno, que se conecten dentro de un momento. Vamos a tomar la captura, como lo que les decía, ¿verdad? Al final de la clase para que nos quede de recuerdo. Eso realmente es una cuestión un tanto así como, pues, it helps to what? It helps for the group to have like a better relationship. Te ayuda para que tengamos una mejor relación. Después nos queda de recuerdo por cualquier cosa. So, hello, Jonathan. Good evening, my friend. How hello, is your teacher. ¿Qué tal tu lunes? Good, bad. Perfecto. Perfect. Okay, that's perfect. Good. So let's listen to Soily. Good evening, Soily. Good evening, teacher. How was your Monday? ¿Cómo estuvo tu lunes? Ay, very. Very what? Very sad. No, very sad. Why? ¿Por qué? No, pero me cansada. ¿Cómo es? Tired. Very tired. Okay, I understand. The traffic is terrible. Terrible. Okay. But come on. Let's cheer up. Vamos a darnos ánimo. Okay, good. Teacher. Yes. No tengo inter, a ver si no me quedo media clase. Espero que no. ¿Estás con los datos? Sí. Ok, ¿y tienes suficiente? ¿Crees que tienes suficiente para media clase? Creo que sí. Ok, primero Dios, ojalá. Pero ojalá que... ¿Y qué pasó? Sí. ¿Se cayó el internet ahí por tu casa? Wow. Sí, terminó ya más abajito, lo están reparando. Así que no hay esperanza que venga todavía. Okay. I hope you can have internet again. Okay. Well, thank you for telling me. Gracias por decirme, Soily. Here we have also Carmencita with new style, con nuevo estilo. Viene con flow, Carmencita. Hello. Okay, hello. Good evening, teacher. Evening. How are you? How is your mood? How are you feeling? Fantastic. Fantastic. Okay, that's nice. Okay, it's Monday. Monday and Carmencita is fantastic. Good. Thank you. Here we have also, tenemos una nueva estudiante, Raquel Orellana. No había visto a esta muchacha antes. Hello, Raquel. Good evening. Hello, teacher. A ver, por hoy, por ustedes, se fue ahí a pintar el cabello porque lo veo más rojo. Es que cuando me dijo que iba a tomar la foto rapidito, fui al salón. Ok, Raquel. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Fashion, ¿va? Okay, good. That's nice, está Raquelito. Cosa seria. Okay, good. How are you? ¿Cómo estás? Hey, good, teacher. Good. Good. Okay, hasta tratamiento se hizo esta mujer. Nice. Ivania. Ooh. Hello, teacher. How are you tonight? ¿Cómo estás? Fine. Are you sure you're fine? ¿Segura que estás bien? Te yes. Escucho como otros días. Fine. Sí. No. Ok, good. Sí, porque la vez pasada estaba bien alegre. No, yo tampoco. Creo. Ajá. Ok, good. And Xiaomi, hello Xiaomi, good evening. Hello, good evening. How are you tonight? Tonight, excellent. You're excellent. Excellent, really? Yes. Okay, a little bit, cansada, rest, no. Tired. ¿Cómo se dice? Tired. Rest es descansar, ok. Y rest in peace es descansa en paz, pero no creo. Pero que no. Ok, good, so we're about to finish. Cindy, welcome back. Bienvenida, Cindy. Oh. Hello, teacher. Ya está más liso, le veo el cabello. Es que está. Ok, good. No, antes que nada, glamour. El glamour, okay. I understand that, entiendo eso. Okay, my dear friends, the topic for the last class, el tema para la siguiente, para la última clase es there are an adjective to describe workplaces, que es, ya lo habíamos visto, el there is and there are. Vean esto es genial, class number 20, esto es súper genial. Última clase, good. So, and an adjective to describe workplaces. Y adjetivos para describir los lugares de trabajo. You work in different companies. Okay, well, at least most of you. Menos la mayoría. So, you can describe your workplaces like in different forms. Okay, some of you work maybe in some factories. Algunos pueden trabajar en fábricas. Some other in office.
in an office, or some others, you can work in different places. Okay, so that's it, that's why. Okay, Gustavo, relax. Okay, good. Gustavo, te Gustavito es inquieto. Okay, so the question, and so él solo se ríe. What was the worst job you had? ¿Cuál fue el peor trabajo que tuvieron? Okay, so that's kind of difficult because we all have had good jobs. Todos hemos tenido buenos trabajos and definitely bad ones. Okay, maybe a long time ago, or the last year, or 5 years ago, quizás hace mucho tiempo, hace poco, el año pasado, I don't know, hace 5 años. So, to start, here we have another new student, Elvi Bonilla García, tenemos otro estudiante, ¿no? Por acá. Hello, Elvi. Hi, teacher, good evening. Miren, se ven como que son una foto de perfil, se ven. Good, pero después viene la captura, relax. Okay, Elvi, how are you? Good, excellent, nice. With the traffic, el tráfico, ¿cómo estabas? I can't hear you, no te escucho. Quizás estás hablando con tu conciencia, Elvi, no escucho. Hello. Terrible, terrible. Ah, yes. Yes, terrible, I know. Nobody likes traffic, a nadie le gusta el tráfico, nobody. Terrible. Para los vendedores. Okay, so let's see. Carmencita, what was the worst job you had? Podrías comenzar diciendo, it was when I cuando trabajé, ¿cómo? It was when I worked as accounting assistant. Because really? Uh-huh. Excuse me? Okay. Accountant assistant. Accountant assistant. Okay. Okay. Tell me, how many years ago? ¿Hace cuánto tiempo? Porque aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? 5 years ago. Tenemos estos. But you can say, I don't know, 10 years ago. ¿Hace cuánto tiempo? Porque 5 years ago significa hace 5 años. I don't know, in your case. Okay. 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 Content assistant. 12. Yeah, wow. Ago. 12 years ago. Yes, but you still remember. Todavía te acuerdas, imagínate. Yes. No, fue. No me pasó. Because my boss never had a bad job. I've always had the same job. Mm-hmm. Okay, continue. Yes. Your boss, what? Okay. 12 years ago, because my boss saw in me a competition. Yes, like a competition. Competition. So you're like, well, that's really negative. Come on. Yes. Well, depends on the terrible. People. Yes, terrible. Terrible. I understand that. Maybe he was afraid. Tenía miedo. He was afraid of your work. Yes, that could be okay. But okay. Now, 12 years now, but everything is different. Good, Carmencita. So we have also here, let me see who. Okay, Ivania, what about you? Of my two jobs, neither has been, but I like both of them a lot. The last part, ¿puede repetir la última parte, please? Of my two jobs, neither has been, but I like both of them a lot. Ah, you love both of them. Te encanta. Yes. Te gusta. Okay. Yes. Recuerden que both significa ambos. Okay, that's good. It is like a strange case, caso extraño, because sometimes we have like a job that we didn't like, but in your case, good for you. Nice, Ivan. Creo que eres tu propio jefe. Okay, good. So here we have also Raquel, what about you? Okay, teacher. It was when I worked as food packing mission 1 year ago. 1 year ago? Hace poco. Okay. Sí. Okay, yes. Sometimes we have good experiences and we have bad experiences. Tenemos buenos y malos. Okay. Terrible. Yes, I know. But I don't know why. We remember, nosotros nos acordamos, we remember bad experiences.
De eso sí. Es lo que nos acordamos, right? So that is really common. Thank you. Lo que hace uno cuando se queda sin trabajo. Yes, yes, that's why. Yeah, that's kind of hard. Es complicado. Thank you. And now let's listen to Jonathan. Okay, Jonathan, what about you? I was where in the world as lagging under cable. Ah, cable. Okay, really. ¿Hace cuánto tiempo? 10 years ago, 1 year ago. 16 years. 6 years old. Okay. Okay, could it be? Thank you. And now let's listen to Elvi. Hello, Elvi. Good evening. Hi, teacher. Ah, te estaba escondiendo. Okay, Elvi. No. Tell me, okay, what was the worst job you had? It was when I worked as I have never had a bad job. Mm. Okay, good. Similar to Ivania, that your jobs have been good. Han sido buenos sus trabajos. Or at least, okay, yes. Not that negative. Thank you. Nice. Okay, and also, what about Nelson? Hello, Nelson. Good evening. Hello, teacher. Okay, are you ready for the questions? ¿Estás listo para la pregunta? Yes. Okay, let's go. Mm-hmm. Tell me. My workout was in the bus make 15 years. Okay, 15 years ago. Okay, thank you. Nice. And here we have Yesenia. Okay, Yesenia. Hello. Hello. ¿Cómo estamos? How are you? Great. Great. Okay. Yes. That's the attitude. Qué risueña. Okay, yes. So tell me, what was the worst job you had? My boss, it was when I worked as accountant assistant about 3 years ago. My boss was bad, very bad with me. Yes. Okay, I understand. Yes. There are, I don't know why there are some buses, algunos jefes. There are some, no buses. There are some buses that they are so complicated and they have, maybe they have problems at home, problemas en casa, or they have emotional problems or mental problems that they want to complicate other people's life. Le gusta complicar la vida de los demás. Maybe they feel like satisfactory, maybe, quizás lo siente satisfactorio, maybe, I don't know, but that is common in this country. No. Okay, yes. Thank you, Jesse. Okay. And what about if we continue? We're going to, well, go to the question later. Ways to ask for opinion. Formas para pedir opinión is a bit important because these are like important questions when you want to ask to somebody what does he or she think about a specific topic. For example, the first one, what do you think about it? What do you think about it? Lo que está subrayado y es it puede ser cambiado por un tema. What do you think about abortion? ¿Qué piensas sobre el aborto? Okay, so puede ser cambiado el it. What do you think about death penalty? ¿Qué piensas de la pena de muerte? Number two, what's your opinion about... ¿Cuál es su opinión sobre what's your opinion about Bitcoin? Okay. What's your opinion about entrepreneurship, que es emprendedurismo? Okay. So you can ask about different topics, problems, or issues. How do you feel about it? ¿Cómo te sientes? Okay. How do you feel about gasoline increase? ¿Cómo te sientes por el incremento de la gasolina? So you can say, oh, wow, that's really negative because it means that we're going to spend more money. ¿Quiere? ¿Es negativo? ¿Por qué? Vamos a gastar más dinero. Okay. So what are your thoughts
tots, lo voy a poner, aquí está, ¿ve? Tots, así se pronuncia, es tots. What are your thoughts on that? En lugar de that, puede ir este, un tema. What are your thoughts on the traffic jam? Traffic jam, aquí hay unos temas. Ok. Here. Wow. Traffic jam. Traffic jam significa embotellamiento, pero un traffic, because traffic is kind of normal, but traffic jam is Boulevard del Ejército, traffic jam is Boulevard los Próceres, those kinds of traffic that are definitely complicated. Esos tráficos que son, or Constitución, Boulevard, el Boulevard de Constitución, se hacen unos tráficos bien sabrosos, okay? So that's traffic jam, okay? So what do you think about it? What's your opinion about divorce? How do you feel about marriage? ¿Qué piensas sobre el matrimonio? There are some people that they don't agree. No están de acuerdo con el matrimonio. And obviously, there are some people that they agree. Hay otros que están de acuerdo. How do you feel about pollution? ¿Cómo te sientes sobre acerca de la contaminación? What are your thoughts on crime in El Salvador? Okay. Estos son algunos temas. So I need you to pronounce one of these. Vamos a poner gas increase. And see. Yeah. Okay, vamos a hacer algo. Select one of these questions y en lugar de it o al final de la pregunta, por ejemplo acá, me van a poner uno de estos temas, okay? Solo me van a preguntar, por ejemplo, what do you think about divorce? Divorce, marriage, pollution, que es contaminación, crimen, zoo, el zoológico, sí. ¿Qué piensas del zoológico? Si está bien o no. Traffic jam, gas increase, salary. Okay. Divorce, marriage, pollution, crime, zoo, traffic jam, gas increase, salary. Okay. So, Eli, you start. And then Xiaomi. Okay. How do you feel about it, traffic jam? Traffic jam, ok. Pero sin lo que está subrayado acá, no se pronuncia porque el it se reemplaza por traffic jam, ok? Ah, ok. Good. What do you think about traffic jam? Or how do you feel about traffic jam? Good. Xiaomi and then Cindy. What's your opinion about divorce? Okay, good. Cindy, Ivania. How do you feel about divorce? Mm-hmm. Good. Ivania, Carmencita. How do you think about it, marriage? Mm-hmm. Carmen, Raquel. What's your opinion about pollution? Good. Nice. Raquel, Jonathan. What do you think about salary? Mm-hmm. Jonathan, Elby. What do you think about divorce? Mm-hmm. Elby, Yesenia. What do you think about crime? Crime. Mm-hmm. Crime. Okay, good. Yesenia, and then we go with Nelson. What's your opinion about divorce? Nice. Nelson Douglas. What do you about war? Okay. Douglas Adonai. How do you feel about gas increase? Mm, nice. Adonai Luis. What's your opinion about salary? Nice. Luis and Emmanuel.
what's your opinion about so? Mm-hmm. Emmanuel, Gustavo, are you ready, Emmanuel? Okay, I guess no. Gustavo, hello. Hello. What's okay. your opinion about marriage? Nice. Ya sabe por qué está pronto. Okay, Santos and José. What's your opinion about pollution? Good. José, are you there? Okay, if not, Francisco, hello, are you over there? Okay, so we continue. And me siento viendo ahora la exploradora cuando contestan. Thoughts, divorce, marriage, pollution, crime, zoo, traffic jam, gas increase, salary. Necesito que hagamos énfasis en la palabra think. Okay, what do you think? Sé que cuesta un poquito. What do you think about it? Esa es la más común. But what's your opinion about it? Si se dan cuenta cuando pronuncian eso, ustedes no se escucharon, pero yo sí. Y realmente ya se escucha diferente con un tema ya de conversación un poquito más avanzado. Pero eso es importante, estas frases, okay, porque nos pueden ayudar a llevar a una conversación a un nivel un poquito más elevado. Okay, here. Ways to express opinion. Esto es súper importante. Because these are ways to ask for opinion. And these are ways to express opinion. Formas para expresar opinión. O sea, cuando quieren decir un tema. Por ejemplo, le preguntan a Cindy, what's your opinion about crime? Le preguntan a Raquel, what's your opinion about gas increase? ¿Qué opinas sobre eso? So you can say, I'd say that I'd, este I'd es el mismo I would, es el mismo este, ¿no? Es el mismo I would, solo que es I'd. Ok, I'm going to check the attendance list, por si lo van a estar copiando, o si lo van a copiar. Please be ready to say hello. So in this case, we have Cindy. Hello, Cindy. Hello, teacher. Hello, thank you. Douglas. Hello. Nice. Okay. Elby. Hi, teacher, present. Thank you. Gustavo. Present. Good. Henry. Not Henry. Ivania. Present, teacher. Thank you. Jose Martinez, are you there? Not yet. Okay. Juan Manuel. Present, teacher, José Martínez. Ah, okay, José. Teacher, José Martínez. Okay, thank you, José. Okay. I was driving. No problem, no problem. Keep on doing. Sigue, cuando llegues a casa me avisas. Okay, Emmanuel, hello. Tengo mi Okay, Francisco Martínez. Present, teacher. Okay. Nice. Gilberto, no, Gilberto says that he doesn't have internet. Jonathan? Present, teacher. Good. Luis? Present, teacher. Nice. Marvin? Adonai? Hello, present. Good. Nelson? Present, teacher. Good. Raquel? Present, teacher. Thank you. Santos? I'm here. Or there. Xiaomi, Chamara. Present. Yesenia. Present, teacher. Good. Soyli. Present, teacher. Good. Carmencita. Present. Okay, thank you. So here we have, I say that, pero también pueden decir, como les estaba mencionando, I would say that. La diferencia es que en inglés, cuando ya está un poquito más normalizado, igual que el español, contraemos muchas palabras. I'd say that. Yo diría que, as I see it, it's a difficult situation because, como lo veo,
es una situación difícil porque, y explican, ¿se acuerdan del because, verdad? O pueden decir, as I said, it's a positive situation because, ¿verdad? La tercera, esta me gusta. If you ask me, the problem is, if you ask me, the problem is, or you can say, if you ask me, the solution is, si me preguntas, el problema es, si me pregunta, la solución es, este se escucha bien native, bien como nativo, bien como diferente nivel, ¿verdad? In my opinion, esta me gusta bastante, in my opinion, y comienza the problem, or the solution, or the advantage, the disadvantage, la ventaja, desventaja, y todo eso. To my view, in my opinion, en mi opinión, to my view es a mi ver, a mi forma de ver. To my view, o in my point of view, en mi punto de vista, y empiezan a explicar. Y la vieja confiable que siempre utiliza la gente, I think that, I think, ¿verdad? Yo creo, yo pienso, I think. Repito, I'd say that, as I see it, if you ask me, in my opinion, to my view, in my point of view, I think that, okay, let's practice. Xiaomi, you start, and then Nelson. In my point of view. Nice. Nelson Santos. I see that it's difficult. Okay. Santos, Yesenia. If you ask me, the problem is... Good. Internet. Nice. Jesse, Carmencita. To my view. Nice. Carmen, Luis. I say that. Nice. Luis, Raquel. In my opinion. Good. Raquel, Adonai. To my view. Good. Adonai, Soile. As I see it, okay. It's a difficult situation because. Nice. Soile, Ivania. In my opinion. Good. Ivania, Elvi. If you ask me, the problem is. Nice. Elvi, Cindy. I think that. Mm-hmm. Cindy, Douglas. In my opinion. Good. Douglas, if you Gustavo. Ask me. Perfect. Gustavo, Jonathan. If you ask me, the problem is. Good. Jonathan, José Martano, en Francisco. In my opinion. Okay. Francisco, hello. He did not mute. Okay, Emmanuel, are you there? Okay. So, ways to ask for opinion, ways to express opinions, ¿verdad? Está completo, formas de preguntar y luego de expresar. Ahora, esto es una introducción, es una intro. El contenido, lo que viene después, o más bien la idea central de lo que van a explicar, pues viene después. Ok. So, ways to express agreements. Formas para expresar acuerdo. O sea, si ustedes están de acuerdo. I agree absolutely. Absolute. Voy a subrayar dónde va la fuerza de voz. Absolutely. Absolutely. Ok. Es una grave. I agree absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Repito. I agree absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Okay. Estoy de acuerdo absolutamente. Tenlo por seguro. That's for sure. O seguro que sí. Well said. Bien dicho. That's so true. Eso es tan verdadero. Eso es muy cierto. Okay. I agree absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Okay. These are ways to express agreement. Formas para expresar que sí estás de acuerdo. Ahora vamos a las formas para expresar desacuerdo. I don't agree. I don't agree. No estoy de acuerdo. I don't think so. Ese es bien común, miren.
Esta se utiliza mucho en películas. I don't think so. No lo creo. I don't agree. No estoy de acuerdo. That's not how I see it. Eso me gusta bastante. That's not how I see it. That's not how I see it. Eso no es como yo lo veo. Y la otra, that's not true. Eso no es verdad. That's not true. Okay? I don't agree. I don't think so. That's not how I see it. That's not true. Okay. Voy a poner estas statements y necesito que utilicen cualquiera de estas o cualquiera de estas. Okay? So if you want to, permítanme si quieren tomar captura aquí todavía porque después es algo raro, ¿no? Okay. Ways to express agreement. Suerte que quité la foto, mira Gilberto, ya no va a capturar. Okay. Ways to express. Hello Gilberto, good evening. Good evening, teacher, ya estoy acá. Me alegra, que calladito estás. Sorry, no tenía inter, pero ya. I know. Yes, yeah, sometimes we don't have that problem. Okay. Ways to express agreement. Ways to express disagreement. Y también tenemos la otra que es la forma para expresar desacuerdo. Ok. Nice. Bien. Ahora vamos a esta. La primera dice: Students must wear uniform. Los estudiantes deben usar uniforme. ¿Acuerdo o desacuerdo? Hay diferentes maneras de estar de acuerdo y desacuerdo. Two. All zoos should be closed. Todos los zoológicos deberían estar cerrados. Three. Homework should be banned. La tarea debería ser eliminada. Four. All restaurants should serve only healthy food. Todos los restaurantes deberían servir solo comida saludable. Five. Cigarettes should be banned everywhere. Los cigarros deberían de ser eliminados en todos los lados. Six. Animals should be banned from circus. Los animales deberían de ser eliminados de los circos. Seven. COVID vaccine must be mandatory. La vacuna del COVID debería de ser obligatoria. Okay. Any problems with one of these sentences? ¿Problemas con estas oraciones? No, right? Es tan fácil de entender, ¿verdad? Okay, so I'm going to ask some of you, one of these, estén listos para decir agree or don't agree. Recuerden, para expresar agreement, para expresar de acuerdo, cualquiera de estas. Para expresar desacuerdo, cualquiera de estas. Okay, we start with Cindy. Okay, Cindy, number one. Students must wear uniform. I don't agree. I don't agree. Okay, good. Nice. Let's go with Ivania. Number two, all zoos should be closed. That's for sure. Good. Douglas, three, homework should be banned. Not agree. Okay, Jonathan, four, all restaurants should serve only healthy food. That's so true. Good. Raquel, five, cigarettes should be banned everywhere. That's not true. Okay, ya que fue más. Okay, good. No, broma. Okay, ya te diste color. Gilberto, number six, animals should be banned from circus. I can't hear you, my friend. Activate, turn on the microphone, please. I don't agree. Okay, good. Xiaomi, seven. COVID vaccine must be mandatory. That's so true. Good. Adonai, number one. Students must wear uniform. I agree. I agree. Absolutely. Okay, absolutely. Esa cuesta. Okay, Carmencita, two. All zoos should be closed. Prevenida, that's for sure. Okay, Elvi, and then Gustavo. Elvi, homework should be banned. I agree, absolutely. Ah, no quieres tarea. Okay, Gustavo, four. All restaurants should serve only healthy food. I agree, absolutely. Ay, qué saludable me salió este muchacho. Luis,
5, cigarettes should be banned everywhere. I agree. Vaya, vaya, mire, Raquelita, aprenda, mire, aprenda. Okay, good. Then we here we have Soily. 6, animals should be banned from circus. I disagree. Ajá, o sea que quieres animales en el círculo. Pobrecito. Ay, no, no, no. Vaya, Soily, ya vimos. Ay, ya vimos. No, no, bien asustada la Soily. Ok, tranquila, tranquila. Yo también, teacher. No, es que Raquelita, no. Cierto, ay, no fumo. Te diste con... No hay problema, Raquelita. Te aceptamos así. No problem. Ok, let's listen to Santos. 7. COVID vaccine must be mandatory. Santos. I agree, absolutely. Yes, that's for sure. Jesse, number one, students must wear uniform. I agree. Good. Emmanuel, number two, all zoos should be closed. That's not true. Okay. Francisco, 3, homework should be banned. I agree. Okay, good. Si se dan cuenta, estas actividades ya no son solo de contestar algo sencillo, sino que ya analizamos un poco más o por lo menos damos nuestra opinión, ¿verdad? Ok. That's nice. Ok. Would, ok. Tenemos would, que ya sabemos qué significa. I would like to, me gustaría. Ok. I would like to eat pizza, me gustaría comer pizza. Pero también tenemos la negativa. I wouldn't like to eat pizza. No me gustaría. I wouldn't like to drive in a traffic. No me gustaría conducir en un tráfico. I wouldn't like to eat pacaya. No me gustaría comer pacaya, por ejemplo, cositas así. I wouldn't like to smoke cigarettes. No me gustaría fumar cigarros. So there are a lot of examples of what you would like to do. Muchos ejemplos que te gustarían hacer, otros que no. I would like to go on vacations. Me gustaría ir de vacaciones. I would like to drink tequila. Me gustaría tomar tequila. There are a lot of examples, okay, that you can do, that you would like to do, or you wouldn't like to do, okay? Y aquí está el otro ejemplo, ¿verdad? I'd like. Si gusta, anoten esta pregunta. Would you mind significa te molestaría. Would you mind close the door? Te molestaría cerrar la puerta. Would you mind turn off the TV? Te molestaría apagar la televisión. Okay. So would you mind? Okay. Te molestaría. Y le agregan los demás. Okay. En 10 minutos vamos a hacer la encuesta. Una pregunta. Pónganme pulgar arriba y no lo bajen. Pónganme pulgar arriba los que sí recibieron la información de la encuesta, ya sea en correo o en WhatsApp. Muy bien. Pero pónganmelo así en emoji, así. Bien, la mayoría, bien, good, good. Yes, nice, perfect. Elvi, no. Carmencita, no. Ah, ya. Y el bichis, no, era en el pulgar arriba aquí, bien. Carmencita, yes. Ok, thank you, thank you, thank you. Creo que todos ya estamos bien. Entonces, esa encuesta, Yesenia, hasta tienes preguntas, Jesse. Ah, hoy sí, ya bajen. Así como emperador, de César. Ok, good, thank you. Ok, la vamos a hacer en unos 10 minutos. No, vamos a tardar mucho, pero ya es lo último. Estamos casi a la mitad de la clase. Ok, good. So, antes de que nos vayamos a la conversation. Okay. Write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Okay. Vamos a escribir algunos lugares que están cerca de su trabajo. Near your company. Por ejemplo, digamos... Tienen que mencionar el nombre de su compañía. Vamos a ver, por ejemplo, Raquelita, ¿cuál es su compañía? ¿Cuál es donde tú trabajas? Corporación Prisma. Ok. There is, super selectos,
near corporación Prisma. Estoy diciendo hay, there is, hay un super selectos cerca de corporación Prisma. Ok. O me pueden poner otro ejemplo. Luis, what's the name of your company? Un taller. ¿Taller? Un taller de vehículos. Ok. There is. Next to. Hay un taller a la par de mi compañía. Podemos utilizar, te lo voy a decir que otro. Podemos utilizar in front of, podemos utilizar near, cerca, between, behind, atrás, ¿verdad? O simplemente near, esa palabra near significa cerca. Este es como que para decir que está cerca. Okay? There is. Ok, piensen en uno. Piensen que ahí hay algo. It can be a shop. Sí, puede ser una tienda también. Ok. Shop significa tienda. Tienda de qué. Podemos ver eso. Podemos ver highway. Es carretera. Si hay carretera. Ah, si tenemos library. Si hay una librería. La universidad tenemos nosotros frente. University. There is a university. Ok. Podemos utilizar a there is a university. Y le ponemos, aquí me faltó la T en next, pero le puedo poner next to, in front of, near. Okay. Bien, piensen en uno. I'm going to ask. Anótenlo si quieren para que no tengan dudas. Ya se lo voy a preguntar. Here we have some other examples. I'm sorry. Tenemos otros ejemplos acá. Bus stop. Podemos decir una parada de carros, una parada de autobús, supermarket, school, church. Miren los ejemplos. Another enterprise, residential, signo residencial, que normalmente that's very common. Mall. Podemos decir que si hay un centro comercial. Firm, que es como compañía, ¿verdad? Park, university, como decía Elvi, shop, store, que son como tiendas, ¿ok? So, let's start. Podemos utilizar in front, behind, next to, between, ¿ok? So, we're going to start with Elvi, and then we go with Xiomara. ¿Ok, Elvi? In solution, in front, university. Ok, there Uma. Is... There is university in front. Yes. Solutions, podrías, in front of solutions. In front of soluciones. Yes. Yes. Okay. Para comedor podemos decir restaurant. Hay diferentes tipos de restaurant. Okay. No, el restaurante no siempre es, ¿verdad? Porque también tenemos food court, ¿verdad? También, pero eso es más que todo para los centros comerciales. Pero podemos utilizar food court o restaurant. Tampoco restaurant van a ser siempre 5 estrellas. Okay? No, relax. There are different types of restaurants. Okay, thank you, LB. Xiaomi, and then we go with Adonai. Okay? There is a gas station near Textiles La Paz. Perfect. Adonai, and then Soily. There is a bowler near Textiles La Paz. Interesting. Soily, Luis. Near of McCormick. No, okay, near. Luis and then Gilberto. There is a restaurant next to Negocios Cameron. Good. Gilberto, Raquel. There is a residential near Textiles La Paz. Good. Raquel and Jonathan. There is a school near company. Okay, good.
Jonathan, and then we go with Ivania. There is a gray machine near San Benito. Okay, Ivania, Gustavo. There is a beach, Costa del Sol, near Textile La Paz. Qué chivo. Okay. Gustavo and Henry. There is a hospital El Salvador near Hotel Sheraton. Good. Solo ahí pasa, dice. So. Henry, Emanuel. Solo un momento. Hace poquito acabo de ingresar, me perdí un poquito. Este es el ejemplo. Estamos hablando de qué cosas tenemos cerca del trabajo. Ok, there is. Eso vamos a utilizar. Te voy a dar tiempo. Emanuel, Cindy. Ok, near my job, there are many restaurants because it's a mall. Ah, ok. Also, near to the mall, there are a highway, Panamericano, and there are shop stores. Ok, thank you. Good. Cindy, Carmencita, very good. There is a gas station near Soluciones. Good. Carmencita, Douglas. There is a gas station. Okay, good. Perfect. Okay, and there is a hospital near my job. Nice. Jesse, hello. There is a stadium, Mágico González, Grupo Kimbe. Good. Adonai. En Santos. No sé si ha pasado Adonai. Yes. Oh, okay, I'm sorry. Santos. ¿Dónde sería? Okay. Vamos a comenzar ahora con la encuesta. Necesito que me pongan bastante atención, please. Necesito que acá pongan toda la atención posible. Lo que les quiero mencionar es que, indicación uno, vamos a ir todos al mismo paso. Nadie se me adelante. Aunque sienta que la encuesta va rápido, por favor, please, no se me adelante. Porque hay algunos que soy en la pregunta 10 y uno, teacher, ya la terminé. Teacher, ya estuvo. Entonces, por preguntas, yo tengo que dar una cierta explicación porque hay confusiones y cuando las encuestas están mal hechas, tenemos problemas, ¿verdad? Así que necesito, por favor, espero que todos me escuchen, su paciencia y que vayamos poco a poco. Ok, please. Thank you. Bien, les voy a compartir un video que dura como 3 minutos duro. Ok, en este audio, este no tiene audio, pero les va a mencionar los pasos que tiene la encuesta, ¿ok? Veamos. Ok, aquí comienza. La encuesta, bueno, la información de la encuesta se la envían normalmente al correo electrónico. Luis, ¿pueden ver toda la imagen? Yes, me dice si sí o no se puede ver. La pantalla completa del video. Luis, yes or no? Yo lo agrandé, es la imagen. Ah, bueno, ajá, excelente. Así nos pónganlo de lado. Bien. Entonces, todavía esta no es la encuesta, esta es una introducción. Dice, en el correo encontrará toda la información que utilizará. Buscar el enlace, ¿verdad? El enlace normalmente, ¿verdad? Está en el correo o en WhatsApp, ¿ve? Aquí aparece el enlace donde después vamos a entrar a la encuesta. Todavía no. En la encuesta, ¿verdad? De satisfacción, vamos a necesitar algunos datos. Por ejemplo, el orden de inicio, que si no la tienen, yo se la voy a dar. Se seleccionan los datos y se va pegando. Si tienen computadora, mucho que mejor. ¿Okay? Si están desde el celular, pues ya ahí lo vamos a digitar. Aquí va ese número, ¿verdad? Que es importante, que es la orden de inicio. Después va su nombre completo. Esto es fácil, pero a veces hay errores de dedos. No parece, pero sí. Su correo electrónico, que es el correo con el que ustedes se han inscrito al programa de INSAFORP con inglés corporativo. No es otro correo electrónico, es donde ustedes han recibido toda la información de la plataforma y todo eso.
su número celular con el que ustedes están en el grupo de WhatsApp. Repito, esta no es la encuesta, esto solo es un video tutorial, ¿verdad? El sexo femenino, el departamento de residencia donde donde reside actualmente, ¿verdad? El municipio igual. Toda esta información debe de coincidir con la información que ustedes han proporcionado a INSAFOR. Aquí es algo bien importante. En el nombre de la empresa no van a escribir el nombre literal de la empresa, sino la razón social. ¿Y cuál es la razón social? Es el nombre legal que tiene la empresa. Eso se lo han mandado a cada uno de ustedes, ¿verdad? Acá, miren, aquí dice Unicomer SADCB. Este es un ejemplo. Realmente, esta es la empresa La Curazao. Pero la gente piensa que es La Curazao, pero la razón social o el nombre legal es Unicomer SADCB. Si tienen duda con eso, yo les puedo brindarle este los nombres o la razón social de las empresas, porque yo los tengo de todos ustedes, ¿ok? Nombre del proveedor con el que se capacitó, que es Inglés Corporativo Regal International, SADCB. Ahí aparecen las opciones. Sé que es bien simple eso, pero pues nos han pedido que siempre les pasemos el video. Nombre del curso, ¿verdad? Que es Inglés Principiante Módulo 1. Yo voy a ir haciendo todo esto con ustedes, ¿verdad? Esto todavía no la comenzamos, esto es solo para un tutorial. Valore los siguientes aspectos. Aquí se va a explicar, ¿verdad? Se va a decir insuficiente, bueno, muy bueno, excelente. La fecha en que inició, que yo se la voy a brindar, aunque también está en la información que se las dieron en el correo o en WhatsApp. También, aparte de la fecha de inicio, ¿en qué fecha se finalizó? Que es este día. Luego tenemos cuál es el nivel de satisfacción después de, ¿verdad?, de completar el curso. Esto yo le voy a explicar en esta pregunta. Mencioné que otros cursos, ¿verdad? Los comentarios y bueno. Después van a mandar una captura de pantalla. Por eso les digo que no la comiencen ni que la terminen antes que yo les diga. Porque cuando ustedes terminen de hacer la encuesta, tienen que tomarle captura de pantalla. Y después de eso, me van a enviar esa captura al grupo de WhatsApp con su nombre completo en la parte de abajo de la imagen. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguien que no tenga el link de la encuesta? Así se lo envío en este momento. Carmencita no lo tiene. Lo acaba de enviar al grupo de WhatsApp. Ok, ok. Flor Sánchez, creo que lo envió. Ah, Flor, sí, Flor es la que está siempre de la mano con nosotros, es el apoyo de soporte, ¿verdad? Gracias, Flor, muy amable. Ahí los acaban de enviar, así que en este momento vamos a acceder, ¿verdad?, a la encuesta. Vamos a ir paso a paso. Bien, necesito que todos estén en la encuesta y van a tener esta imagen que yo tengo acá, ¿ok? Bien. El primer paso, bien, Carmencita, ¿estamos ahí en orden? Sí, sí. Ok, bien. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Aquí tenemos la orden de inicio. ¿Ya vieron la orden de inicio en WhatsApp? ¿Verdad? Que es el 28-63-7. ¿Verdad? Luego tenemos guión. Sí, ¿verdad? No tenemos problemas con todo eso, ¿verdad? Ahí aparece la orden de inicio. ¿Verdad? 7, ¿verdad? 0. 49. Guión 002. ¿Verdad? Me ponen la pleca, ¿verdad? 2022. Oh, good. Muy bien. Siguiente paso. Ya que me pusieron acá, ¿verdad? El número de orden de inicio, que es súper importante,
¿verdad? ¿Hay alguien que tenga dificultades? Creo que no. Todos lo tenemos en WhatsApp. Excelente. Good. Nombre completo de ustedes, ¿verdad? Su nombre, según Dewey, porque así toda esa documentación la han entregado a Regal, con nosotros, de corporativo. Nombre completo, por favor. Sigamos. Teacher, teacher, yes. Una pregunta. Sí, Gilbert. ¿Abrimos el link en el WhatsApp o en la computadora? Si tiene computadora, es más fácil. Pero si no, pueden desde el celular. ¿Qué se te hace más fácil ahorita a ti? ¿El WhatsApp? ¿De saludar? Sí, yes. Bien, bien. Todos vamos a esperar a Gilberto. Bien, accede Gilberto porque necesito que todos estemos acá. Sé que algunos van adelantaditos, pero esperemos. ¿Yes? Repita, por favor, la número uno. Se la voy a mandar al chat de ¿cómo se llama? El chat, Alba. Se la voy a mandar al chat. Aunque ya está, ¿verdad? Flor ya nos envió el número a cómo se llama. Pero como sé que es más difícil, se lo voy a mandar solo para que lo copien y lo peguen. ¿Ok? Ok. Permítame. Muy bien. Tenemos acá. Muy bien. En el chat de cómo se llama, miren si lo pueden copiar de allí. En el chat de Zoom se los acaba de enviar, Gilberto. ¿Pueden copiarlo de allí? Bien. Soyli, ¿sí? Ya casi. Ah, no, lo saco. Bye, bye. No, yo lo estoy copiando, es que me cuesta. Tranquila, aquí nos vamos a esperar todos, ¿verdad? Necesito que vayamos al mismo ritmo. Please. Gracias. Gilberto, ahí está el número de orden, que es la respuesta a la 1. Mientras los compañeros ponen el orden. Avanza. Sí, dime, Gustavo. Sí. No, yo le consulté a Luis ahora cuándo iba a ser la fecha de inicio del módulo 2 y me dijo que aún no sabían. Sí, sí. Eso ya es parte de administración, ¿verdad? Usualmente hay un lapso de 2-3 semanas para el inicio del otro módulo, pero se debe a diferentes factores. Si ya están, si todos se inscribieron rápidamente, depende de si todos enviaron la documentación cuando se les pedía, ¿verdad? Si han confirmado que van a continuar y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, no se preocupen que les van a dar toda esa información. Se van a poner en contacto con ustedes. Okay. Gracias. Gilberto, ¿cómo vas? Teacher, ya entré en la computadora, en el enlace, ya mejor acá. Bien. ¿Puedes copiar y pegar el código que te mandaron o que yo he mandado ahí al chat de Zoom? Y aquí en el de la pregunta 1. Sí, en la pregunta 1 es un código largo. O sea, son varios dígitos que yo lo envié aquí en Zoom. ¿Sí? 12345. No, 28637. 28. Flor nos la acaba de enviar también. Allí, ¿verdad? Gracias, Flor. Nos ha enviado toda esa información separada para que se nos sea más fácil. 28637 y termina en 2022. Exacto, ese es. Completo. Ese va a ir en la 1. En la número 1. Yes, en la 1. Ahorita los dígitos, teacher. Adelante. Gracias, Flor. Muy bien. Lleva pleca. Sí, lleva pleca, ¿verdad? Antes del 2022. Al fin. Es importante hacer todo esto despacio, minucioso, ¿verdad? Tranquilo, teacher. Ya es la última clase. Sí, Carmencita. El nombre de la empresa no es la razón social, sino el nombre de la empresa comercial, ¿verdad? Sí,
pero nos vas a esperar, Carmencita. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿ok? ¿Verdad? Ok, ok, perdón. Sí, gracias. Sí, esperemos, ¿verdad? Que todos vayamos en orden. No hay prisa con esto. Lo importante es hacerlo bien. Como vi que se adelantaron. Sí, no, no, nadie se adelante, uh-huh. please. Ajá, sí, no, está bien, Carmencita. Ya vamos a llegar. Okay. No, tranquila, no, 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 no. Estamos en la uno, en la pregunta uno. Y cuando tengan problemas con la empresa, yo se les voy a dar, les puedo mandar el nombre, ¿verdad? De la razón social para que no haya complicaciones. Ahí se los puedo mandar aquí por chat de Zoom. Gilberto, okay. ¿Estamos? Yes, ya estuvo, teacher. Ok, excelente. Continuamos. Ok, good. Déjeme ver. Bien, I'm sorry. Ya, lo muestro. Ok. Vamos a la pregunta 2, ¿verdad? Nombre completo, Gilberto, please. Tu nombre completo en la pregunta 2. Y todos ya lo tienen. Teacher. Adelante. Número 3, correo electrónico con el que ustedes han estado recibiendo toda la información de INSAFOR, de inglés corporativo, ¿verdad? Que se les ha estado enviando y todo. Número 4. Número de celular con el que ustedes están registrados en el WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp en el que estamos, porque ese es el que ustedes han brindado. Toda esta información ustedes ya la han brindado a inglés corporativo, pero necesitamos confirmar todo eso. Número 5. Sexo masculino y femenino. Eligen uno. Solo una consulta. Sí. Número 4, donde dice el número de celular, ¿con guión o sin guión? No, sin guión. Solo números, solo dígitos. Uh-huh, solo dígitos. Okay. Good. Vamos, ok, good, sexo, ¿verdad? Luego, departamento de residencia, ¿verdad? Ustedes eligen el departamento donde residen actualmente. Departamento de residencia. 7. Municipio de residencia. 8. Aquí nos vamos a detener. Empresa donde trabaja. Número 8. En la empresa donde trabaja, vamos a ver la, ¿cómo se llama? La razón social, ¿verdad? Esto es bien importante porque, para confirmar, ¿verdad? Las empresas en las que, pues, ustedes trabajan. Ahora, pregunta. ¿Saben cuál es la razón social de su empresa? ¿Sí? No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Ajá, a mí me la costó. Si no se acuerdan, escríbame en el chat de Zoom. En el chat de Zoom, ponga yo no. Yo no me acuerdo, ponga. Y ahorita yo se lo voy a empezar a enviar. ¿Ok? Porque aquí las tengo, ¿no? Tenemos Cindy, ¿qué soluciones es SADCB? Douglas. Tenemos WN Construcciones SA de Douglas. Vamos a ver quién no se acuerda. José Martínez y Cindy. Bye. Los que trabajan con Cindy, pues es la misma. ¿Verdad? Cindy, ahí te puse el tuyo. Y los que trabajan con Cindy, ahí están en ese, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Muy bien. Vamos con José. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Vaya, José Martínez y los que trabajan con José Martínez, ¿verdad? Ahí está. Xiaomi. Vamos con Xiaomi. Bien. Soyli y Henry, permítanme. Necesito que apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien. Soyli. Bien.
Henry, tú estás con Soily, ¿verdad, Henry? ¿Verdad, Henry? Yes. Yes. Ok, ahí está, entonces. Quiero ver, Jonathan. Bien, ¿hay alguien que se me haya escapado que no les haya enviado la razón social de sus empresas? Ok, todo, ¿verdad? Yo te hice a Gilberto. Ahorita, Gilberto, permítame. Carmen, también, por favor. Oye, Carmencita. Ahí tienes, Gilberto. Vamos con... Ok, Carmencita. En tu caso, aquí me aparece el nombre de una persona. Sí, Pedro Mauricio Lara, ¿verdad? Muy bien, ahí está. ¿Dudas? ¿Hay alguien que no le haya enviado su información? Ok, good. Estamos. Excelente. No me ha caído, teacher. ¿Perdón? No me ha caído. Ahí está, Gilberto. Posiblemente tu internet recarga. Bueno, no hay forma de recargar, pero ahí está. ¿Puedes ver la de Jonathan? Sí, ¿verdad? ¿Puedes ver la información de Jonathan que aparece ahí, Gilberto? No. No, ah, entonces no te ha llegado ese mensaje. En el chat de Zoom, Gilberto. De Zoom. Sí, en el chat. Ahorita estamos chat de Zoom. Zoom. Esperemos un momento. Ok. Carmencita, Gilberto, ¿todo bien? Yo no lo veo, teacher. En el chat de Zoom, ¿no lo han visto? Permíteme, teacher. Un momento, permítame. Ajá. Gilberto, ¿estás conectado con Zoom a través de la computadora o a través del celular? Ahorita me conecto. No, desde... Hoy sí, teacher. Okay. Desde ya Zoom. Me conecté, ya lo vi aquí. Ah, ok. ¿En cuál Gilberto, Carmencita, LLC. Sí, Gilberto. Carmencita, en el chat de Zoom. O sea, ¿te recuerdas cuando hicimos la actividad de los números? En ese chat. ¿De aquí, de la aplicación Zoom? No. No. Ok. Entonces, Carmencita... No. Carmen. Gilberto, te lo acabo de mandar ahí al WhatsApp. Oh, Carmencita, se lo mandé al WhatsApp. Ya, gracias. Hoy okay. Sí, lo mire. Gracias. Ok. Continuemos. Tenemos que continuar, ¿verdad? Bien. Perdón, teacher. Dígame, ¿sí? Las preguntas deben ir en mayúscula la respuesta. De acuerdo así como se los ha enviado, de la razón social, ¿a eso te refieres? En todas las respuestas que estamos llenando normal, sí, sí. Por ejemplo, ¿tiene que ir toda mayúscula o normal? En la que es tu nombre puede ser la mayúscula, la inicial, ¿verdad? Carmen. Ah, perfecto. Ok. Inés, ajá. Ok. Muy bien. Bien, ya estamos por terminar, ¿verdad? Vamos, estamos en la pregunta 8. Entonces, en la pregunta 8 tenemos la empresa donde trabaja. Todos tienen el nombre de la razón social. Muy bien, ya estamos. Número 9. Este es importante y no se me vayan a confundir acá. Número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá vamos a elegir, se despliega un menú y vamos a elegir inglés corporativo Regal International. ¿Ok? Inglés corporativo. Ajá, Regal. Inglés corporativo es la única opción que aparece así como inglés corporativo. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Todos en la número 9, excelente. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a la siguiente. Necesito que desactiven sus micrófonos, por favor, nuevamente.
Pregunta 9. Nombre del curso: Inglés Principiante Módulo 1. ¿Ok? Inglés Principiante Módulo 1. Aquí, como lo pueden ver, ahí se los acabo de escribir. Miren aquí en la pantalla, estoy compartiendo pantalla. Inglés Principiante Módulo 1. Y si tienen dudas, pues se los envío también por chat de Zoom. Chat con de comillas. Zoom. Sí, con comillas, todo con comillas, ¿verdad? Abre comilla, Inglés Principiante Módulo 1, cierra comilla. Inglés Principiante Módulo 1. Muy bien. Todos estamos hasta ahí, ya casi está, ya vamos a la recta final. Muy bien. Número 11. Bien. Si alguien se me ha quedado, por favor, dígame desde ya. Si alguien no ha pasado de la pregunta 1 o 2, me puede decir, ¿verdad? No hay problema. Estamos para asistirles. Número 11. Valora los siguientes aspectos relativos al curso. Tenemos 5 ponderaciones o valoraciones: insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. La primera es: ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ustedes ahí le ponen lo que ustedes consideren, ¿verdad? Como ustedes ven con respecto a ese tema. 2. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Y 3. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ustedes valoren, ¿verdad? Y nos vamos, bien, eso es rápido, ¿verdad? Nos vamos a las siguientes, que es: ¿en qué fecha inició el curso? Ahí Flor nos envió la fecha de inicio al WhatsApp, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, aquí se la voy a mostrar. La fecha de inicio es 25 de enero del 2022, así que buscamos en el calendario esta y damos clic en, ¿verdad?, el martes 25. ¿Sí? Repito, buscamos acá en el calendario, martes 25, ¿verdad? 25 de enero del 2022. ¿En qué fecha se finalizó? Tenemos acá la fecha de hoy. Buscamos en el calendario y damos clic. Ok, excelente. En la pregunta 14 quiero que se detengan antes de contestar. Tengo que explicarles algo. Porque esta pregunta normalmente, pues, nos ha dado un tanto, ¿qué? Un tanto problemas. Porque las personas a veces no captan que en la pregunta 14, donde dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Solo hay dos opciones, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho, ¿verdad? En el de satisfecho, ustedes quieren decir que están satisfechos con lo que han recibido, ¿verdad? Con la metodología, con las clases, ¿verdad? Esto no tiene que ver con si un compañero no les caía bien, no, aquí no tiene que ver que ustedes se sienten satisfechos o insatisfechos con lo que han aprendido, no, es con lo que ustedes han recibido, ¿verdad? La metodología que hemos empleado, ¿verdad? Los contenidos que hemos visto, qué les ha parecido en las clases. ¿Satisfecho o insatisfecho? Elija. Recordar que si eligen también insatisfecho, pues quiere decir que no están de acuerdo cómo se han llevado las clases, pues sí. Pues satisfecho es como que sí están de acuerdo y se van a inscribir en el siguiente módulo. Número 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Ahí pueden inscribir si alguno, si les interesa un curso de electricidad, de software, de diseño, puede ser de otro tipo, si hay alguno que se les interesa. Y la 16, todavía no le den enviar, todavía no le den enviar. La 16, comentarios. Si ustedes van a tener comentarios
Sí, me imagino que tienen comentarios, ¿verdad? Acerca del curso, ¿verdad? O acerca del teacher, pero depende de ustedes. Si es del curso, si les ha parecido bien. Si hay algo que mejorar, pues también ustedes son libres de hacer. ¿Ok? Ahora, cuando le den enviar, necesito que le tomen captura a la imagen después de enviar. Le va a aparecer así, mira. Todavía no le den enviar. Le va a aparecer. Así. Encuesta de satisfacción inglés. Sí le va a aparecer. Ve, gracias. Ahora, le toman captura a eso cuando ustedes ya hayan enviado la, ¿cómo se llama? La encuesta. Después de enviar, espero que todos me pongan atención y lo hagan, porque esto es súper necesario. Si no hacen esto, es como que no han hecho la encuesta. Le dan enviar y después le toman captura. ¿Ok? Le toman captura o si no, una foto, ¿verdad? Como ustedes consideran. Y cuando ya tengan esa captura que diga encuesta de satisfacción inglés, gracias, la respuesta se ha enviado, me van a enviar, óigame bien, me van a enviar esa imagen al grupo de WhatsApp, pero abajo de esa le escriben su nombre completo. Por ejemplo, Soyli me envía y abajo literalmente me envía su nombre, ¿verdad? Elvi, necesito que me la vuelvas a enviar, pero con la imagen ponle tu nombre, ¿sí? O sea, antes de enviarla le ponen el nombre como la descripción de la imagen. Please. Así lo voy a ir checando acá. Cuando le hayan terminado. Ya puede, ya. Ahora, como ya terminaron, ¿verdad? Le dan enviar y le toman captura a eso. Así como Elvi, pero le... Excelente, Elvi. Bien. ¿Puedes borrar la imagen anterior, Elvi? Porque la segunda que la mandaste está excelente. Teacher. Sí. La 16 que vamos a poner, perdón. Muy bien. Ahorita voy. Elvi, excelente. En la 16. Teacher, al grupo vamos a mandar la captura, ¿verdad? Así es. Al grupo, así como, miren cómo la mandó Elvi. Vean cómo la mandó Elvi, así la necesito. Así como ella. Sí, okay. Carmencita. Uh-huh. Bien, Gilberto, necesito que, si hay comentarios positivos o cree que hay que mejorar algo, lo escribes, ¿ok? Es como tú. Okay. Como tú. Una más, en la 11, ahí sí me quedé en la 11, nada más. ¿En la 11? Sí. Sí, tú valora, ponle bueno, excelente, aceptable, lo que tú consideres de esas opciones. Ahí le das clic en esos círculos, ¿sí? De acuerdo, Tisha. Si hay otra, después la envío, no, solamente esa. Vaya, donde ya le de enviar la captura, ¿verdad? Sí, sí. No sé quién es Beltrán. ¿Quién me parece Beltrán? Así no es. Marvin Adonai, necesito que le borres la que enviaste y me la envíes de nuevo, así como Elvi. Cindy, gracias. Así ya, como Cindy. Ahorita le envié, teacher. Se me fue ahí la primera, ya la envié. Sí, sí, lo que pasa es que es por orden. La que enviaste anterior, ¿verdad? La eliminas, así como Elvi, ¿verdad? Que la primera no era. Ok. Gracias. Bien, Elvi, ya estás. Ya está Cindy. Muy bien. Gracias. Muy amables todos. Raquel. Muy bien. Santos. Excelente. José Francisco Martínez. Muy bien. Douglas. Good. Excelente. Gustavo. Perfect. Yesenia. Luis Jonathan. Okay. Carmen. Luis. ¿Está bien, teacher? Sí. Lo que pasa es que le hiciste estaba de lado. Sí, está bien. Luis, Soyli, sí, es que tengo, esto es bien importante, sí. Si no tenemos esto, es un punto menos para ustedes y no pueden pasar. Bien, Marvin, no le podemos dar el pase libre, entonces por eso esto es bien delicado.
Juan Francisco Martínez. Nelson. Gracias, Samara. Bien, auto desactivado, please. Déjenme revisar. Sí, no. Solo denme dos minutos, ya estamos por Henry. Excelente, solo Gilberto me haría falta. Ok, Gilberto, ¿cómo vas? Me avisa si está bien, ahí se le envío. Ok, Gilberto. Ok. Sí, sí, ahí estamos. Bien, muchas gracias. Thank you. Sé que esto es un poquito tenso, un poquito tedioso, pero es necesario. Es necesario porque se mide el nivel de aceptación que tienen ustedes con respecto al curso, a la metodología y todo eso. Ok, continuamos. Gracias. Thanks, my friends. Me permiten vaya a la clase. Muy bien, no sé quién está hablando, pónganle. Desactiven el micrófono. No se imagina cuántas cosas he escuchado. No se imagina cuántas cosas he escuchado. Fue a propósito. Ah, vaya, pues con razón, dice. Tranquilo, después seguís con tus tácticas, Gustavo, tranquilo. Ok, we continue here. Bueno, se recuerdan, ¿verdad? Que vimos lo del mapa. We have some maps, bank, police station, store, library, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacerlo fácil, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿se acuerdan de next to, a la par, in front of, enfrente de? Tenemos otras opciones como acá, ¿verdad? Behind, atrás, next to, across, past, ¿verdad? Vamos a utilizar esto para ubicarlo. Luis, me ayudas con una. Me dice, por ejemplo, the bank is, ¿verdad? O the drugstore is. Después, Iván. The hospital is from movie theater. Okay, is in front the movie theater. Yes, good. Ivania, then we go with Soily. The library near school. The library, yes, it's near the school. Good. Soily, and then Gustavo. The restaurant is near school. Okay, good. Nice. Gustavo, and then we go with Carmencita. Okay, the hospital next to church. Is next to, yes, good. Carmen, Xiomara. The police station is between the bank and the store. Nice, 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 good. Xiomara, and then Jonathan. The drugstore is between post office and movie theater. Good. Jonathan, and then Gilberto. The bank is the store. Okay, the bank is, ajá. Store. No, porque aquí está el banco y aquí está la tienda, ajá. A menos que digas police station, ajá. The bank is the police station. The bank is next to. Okay, Gilberto and Adonai. The school is near restaurant. Okay, the school is near restaurant. Adonai, and then we go with Elby. The hospital near church. Ajá, is near. Recuerden el is. Near, okay. Sure. Good. Elby and Douglas. The drugstore in front. Police station. Okay, is in front. Yes. Is in front. Yes, good. Douglas and Henry. The library is along First Street. Good. Henry and Jesse. Bank is next to Polish station.
Ok, pero a Jesse, thank you, le vamos a poner otra. Vaya, Jesse, solo para ti. Police Station. Qué malo, no, mira, ve, 3D para el juego, renderizado. Ok, bakery, post office, hospital, school, bookstore, convenience store. Ok, the school is in front of the playground. Is on Brook Street between Black Street and Jay Street. Bárbara, ya ves, qué handy. Nice, very good. Yes. Okay, okay, Raquel, and then we go with Emmanuel. School is in front of bookstore. Okay. Good. And then the bookstore, yes. And Emmanuel, and then Santos. Okay. Santos, and then Cindy. Okay. Santos, si no está, Cindy. The police station is... Is next to a bakery. Yes, it's next to the bakery, ¿verdad? Que como pastelería, ¿verdad? Okay, thank you. Complete the conversation with the correct prepositions of play, okay? And tenemos acá, okay? Recuerden que tenemos, podemos poner cualquiera de esos, ¿verdad? Déjenme ver. Bien, aquí vamos... a escribir estos. Podemos poner on, in, at, ¿verdad? Ok, good. Vamos a ver si me apoya acá Xiomara, and then Luis. Number one, he has a presentation in the meeting room. Ok, Luis, and then Carmencita. Pilaton is on the main table. Yes, thank you. Carmencita, Yesenia. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel, good. Yesenia, and then we go with Elvi. Human resource is in the third floor. Okay, Elvi and Soily. Yeah. Where is your bus? My bus is at work. Yeah, nice. And Soily. John is on the photocopy center. Okay, aquí sería at the photocopy center porque es específico. Okay, at the photocopy center. Okay. Yeah, thank you. Okay, tenemos acá my workplace. Bien, vamos a hacer algo. There is, ¿verdad? Solo quiero que hagan una cosa. Me van a escribir uno. Uno de there is, de su lugar de trabajo, y un there are. ¿Qué es there is? Por ejemplo, there is a photocopy machine. Hay una fotocopiadora. Y pueden poner there are computers. Recuerden, recuerden que esto es plural. There are es plural. ¿Ok? There is es singular. Por ejemplo, there is a... There is a coffee machine. Hay una máquina de café, por ejemplo. Y there are computers. There are offices, ¿verdad? Hay oficinas, ¿verdad? Están hablando de su lugar de trabajo, your workplace. Ahora, tengan listo eso porque lo van a compartir con su compañero. Por ejemplo, Adonai está con Carmencita y le dice, in my workplace, there is, en mi trabajo hay, ¿verdad? Y Carmencita copia lo de Adonai y Adonai lo de Carmencita. Solo uno y uno, ¿ok? Uno de there is, uno de there are. Bien, le doy un minuto para que lo hagan mientras los agrupo. Uno de there is y uno de there are. Thank you.
Siempre recordemos desactivar los micrófonos. Yes. Okay. Sí. Okay, lo veo un momento. There is for okay. Sería, there is, sería, there is, sería a coffee machine. Coffee machine. Mm-hmm. In my workplace. There are okay. Creo que solo eso era verdad. Sí, computers, con ajá, como es plural, ¿verdad? Computers. Sí. Ajá. Uh-huh. Y una, ajá, a branch, una su. Okay, máquina. Yeah. Máquina de. There are printers. 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 Trabajando los sábados. Ajá, sí las quería encontrar. Es que ya es lo último. Tipo. Ah, no, mira, hasta calor le dio la pobre Xiaomi. Mira, ajá. La debe. La debe. ¿Son compañeros de trabajo? No, es, por eso estamos conversando, teacher. Ya son amigues, ya son amigues. Ya somos sí. Amigues. Bien rápido. Eso veo que, son bien sociales. Rápido, okay. Agarramos ambiente. Sí. No, es que el relajo le gusta a ustedes. Okay. Eso no lo conocemos, el relajo. Ajá. No. Bueno, la veo después. Bueno. Relajo. Yes. Ok. Comiéncenme diciendo una cosa, ya sea there is o there are, pero de ustedes, ¿ok? In my workplace, there is, o in my workplace, there are. Comenzamos con Gustavo and then Elvi. Ok, Gustavo, you go. Ok. In my workplace. Workplace. Yes. There is a kitchen. Perfect. Nice. That's really good. That's positive. Okay, good. Elvi and then Douglas. My workplace is a branch. Okay. Okay. Permítame. Vamos a poner in. Okay. In. Yes, in my workplace. Thank you. Very good. Douglas, and after Douglas,
we go with Soily. In my workplace, there yes, is... Mancha de fútbol. Este sí es in, chiste, pero va al campo. In my workplace, there is a store. Good. Soily and Jesse. In my workplace, there is a desk in my office. Ah, perfect. Very specific. Good. Jesse and then Ivania. In my work office, there are many computers. Good. Many computers. Good. That's really nice. Ivania and Carmencita. In my work, in my workplace. Mm-hmm. My workplace, there is a printer. Okay, good. Carmen, Jonathan. In my workplace, there are two photocopies. There are two photocopies. Nice, wonderful. Jonathan, and after Jonathan, we go with Xiaomi. In my workplace, there is machine. There is a machine. Good. Xiaomi and Henry. In my workplace, there are 23 machines. 23, wow. Nice, a lot yes. of. Henry and Gilberto. In my workplace, there is a printer. Good. Gilberto, Luis. In my workplace, there is a copier. Okay, wonderful. Luis and Raquelito. In my workplace, there are many trucks. Okay, perfect. Raquel Adonai. In my workplace, board. There board. Is a board. Mm-hmm. There is a board. Adonai Emmanuel. In my workplace, there are chlorine packaging machines. Ah, that's very specific. Good. Emmanuel and Cindy. In my workplace, there are many air conditioners. Oh, good. Cindy and Nelson. In my workplace, there is a camera. Oh, a camera. Mm-hmm. Okay, good. Nelson, and we go with Francisco. Okay, Nelson? There is a word, your car. Okay, Francisco, and then Jose Martinez. My workplace computer. There is a computer, okay. And Jose Martinez, good. In my world, there is a computer in my desk. Okay, very good. Excellent. Bien, ya estamos a 18 minutos para terminar. Quiero adelantar sobre un tema. Este tema se llaman object pronouns. Este tema es bien importante y confuso cuando queremos diferenciar los subjects y los object pronouns. Los object pronouns son los que pueden ver acá. The object pronouns receive the action. Reciben la acción. Obviamente, obviously, you already know I. Ustedes ya conocen I, no hay problema. You, easy. He, she, it, we, they. Ya los conocen, okay? But here we have object pronouns, que son los que reciben la acción. Miren, ya vimos los possessive. Los possessive son my, your, his, her, pero esto es diferente. Me, o sea, a mí. You, a ti. Him, a él. Her, a ella. It, a eso. Us, us, a nosotros. Them, a ellos. Ok. Tenemos acá nuevamente los object pronouns y es un tema que voy a explicar en unos 7 minutos. Ok. So, object pronouns son los que reciben la acción. Miren. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Ok, necesito que me ayuden con la pronunciación de estos. Ok, vamos con Henry. A ver si me... La primera, ok. Perdón, la segunda. I know you. I know you. Good, Gilberto. She isn't. She isn't in love with him. Him.
Ella no está enamorada de él. Lo que pasa mucho. Lloremos. Ok. She isn't in love with him. Ok. Ella no está enamorada de él. Perfect. Carmencita. He phones. He phones her every day. He phones her every day. Él le llama todos los días y ella no le contesta. Sí, José Martínez, lo siento. Así es la vida. Ok. Vamos a ver acá si me ayuda. Soy Lee. I don't like it. No me gusta. ¿Le gustan las pacayas? I don't like it. One example. That's just an example. Ok. Elby. Us. Esto se pronuncia us, como mago de us, casi como us. Wait for us. Us. Bárbara, wait for us. Perfect. And then we go with Raquel. Call them. Call them this evening. Evening. Okay. Call them this evening. Okay. La primera es, can you help me? ¿Puedes ayudarme? I know you. Te conozco. She isn't in love with him. Ella no está enamorada de él. Lo siento por él. He phones her every day. Él la, le llama todos los días. Como que está conectada. Qué raro. I don't like it. No me gusta. Wait for us. Espera por nosotros. O espéranos. Wait for us. Call them this evening. Ok. Llámales. ¿A quiénes? A ellos. Ok. Call them this evening. Ok, no voy a decir call day this evening, call them. Ahora, otro ejemplo random. Si alguien le dice I like you, se refiere a me gustas. A eso se refiere. Ahora, si les escribe I don't like you, no me gusta, lo siento, lloren. Ahora, vamos con la siguiente. She, porque estamos con el doesn't, like me. Bien, vamos a preguntarle esta a Luis, porque lo veo ahí que está triste. Ok, Luis, ¿qué significa esta? She doesn't like me. Lo que puedo entender, ella no me gusta. Es al revés. Ah, no le gusto a ella. Sí, lo siento, aquí con lágrimas. Yes, no le gusto a ella. She doesn't. Bien raro. Fíjense que este verbo de like es bien complicado. Porque uno piensa, ¿verdad? Que significa que yo, ella no me gusta. Como que así, no. She doesn't like me, yo no le gusto. Ahora, si yo digo, I don't like her. Ahí sí, mira Luis. I don't like her. ¿Verdad? No me gusta a ella. Ajá, entonces, ahora, otro ejemplo random. She loves you. Una canción de los Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Que es esta canción. Ajá. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Adonai. ¿Qué significa she loves you? Ah, Adonai. Bueno, creo que no está aquí presente. Bueno, está con el micrófono. Vamos a preguntarle a Henry. ¿Qué significará She Loves You, la canción de los Beatles? Intenta. Ella ya me olvidó. Yes. Ella no me, ella, creo. Tranquilo, ella. Henry, tranquilo. Ok, ahorita. Ok. Mira, José Martínez está bien positivo. Uh-huh. Ella te ama. Eso significa she loves you. Ahora. She doesn't love you. Ella no te ama. Siento. Ok. So that's the point. Pero esto es solo para que tengan como una idea general. Ok. Idea general de esto. Si estoy con ustedes en el otro módulo, voy a seguir explicando eso. ¿Verdad? Pero si no, pues seguramente lo van a seguir viendo. Esto es principalmente para que tengan una idea qué es los object pronouns. Recuerden, estudiamos los object pronouns, que son estos. Estudiamos los possessives. My, your, his, her, ¿se recuerdan? Ahora estamos viendo los object pronouns.
Les estoy dando este vocabulario para que después no digan, teacher, eso lo tuvimos que haber visto con el teacher y no nos enseñó. Aquí les estoy dando ciertas herramientas, ¿verdad? Para que ustedes pues, puedan sobrevivir en los otros módulos, que sé que lo harán muy bien. Ok. Y tenemos la última. Bien, Raquelita, comienza ahí la primera, ahí, que está bien animada. Bien, Raquelita. Eso es lo último, estamos terminando, gente. Solo con esto. ¿Bien? Solo la última. Lo último. O sea, lo. ¿Qué quiere ir? Lo moradito. No disimule de Raquelita. Aquí está. What for me? Wait for. Wait for me. Espérame, wait for me, ok. Vamos con la siguiente. Bien, esta es fácil. I love you, todos sabemos qué significa I love, ¿verdad? Lo hemos escuchado al menos una vez en nuestra vida. Bien, mira, ahí sigue. Vamos con la siguiente. Soy Lee. She isn't. She isn't in love with him. Good. Vamos con Cindy. Kisses. He kisses her. Her. Uh-huh. Ajá. Vamos, Yomi. I don't like it. Okay, Douglas. Can you help us? Okay, Elvi. See you tomorrow. Okay, Ivania. Found them this evening. Evening. Okay. Perfect. That's nice. Okay. That's good. Well, my friends, muy bien, ya está llegando el momento de decir adiós. Así que en este momento vamos a tomar la fotografía. Yo siempre lo hago. Les doy tiempo ahorita para que el glamour. Yo les va. Miren, pues vaya, están. Okay, that's good. Es la actitud, parte de la actitud. Me gusta tomar esta captura porque nos queda de recuerdo, ¿verdad? Así que en los establecimientos donde trabajan Elvi, ustedes le enseñan esta foto y les va a hacer un descuento. Igual Carmencita, Nelson, Cindy, todos les van a hacer descuento si les enseñan esta foto. Así que queda como de recuerdo, ¿verdad? Y la, pues si uno lo pone en el estado, como finalicé, ya con los emojis, así sudando y todo eso, ¿verdad? Así que me gustaría que José Martínez activara la cámara. Francisco y Gustavo. Ah, miren, están con todo. Ok, good. Sí, nos queda de recuerdo, ¿verdad? Así que si después me ven en la calle, ahí me siguen la foto y me van a ver más viejito. Ok, good. Sí, nos vamos a listar siempre. Elegancia. Ok. Le voy a con filtro, teacher. Le vamos a poner un par de. A mí me ayudan, por favor. Bien, le voy a contar hasta tres para que en este momento, ¿verdad? Sonriamos, porque a veces. Tomaros desprevenidos, no salimos tan bien, ¿verdad? Excelente. Listo, a la cuenta de tres. ¿Ok? One, two, three. Bien. Ya vamos con la otra. Permítanme. Solo guardo esto. Ahí después ustedes ven cuál les gusta más. Ok, listos. One, two, three. Y vamos con dos más porque salí, pero ustedes salen bien, yo salgo mal. Vamos, una más. ¿Listos? One, two, three. Muy bien. Y como normalmente a las mujeres les gusta tomar otra foto para que no digan que salen igual, ¿verdad? La última, ¿verdad? Para el recuerdo. One, two, three. Ok, yo se las voy a mandar entonces hasta al grupo de WhatsApp. Ok, han quedado bastante bien, se miran geniales. Bien, pues, felicitarles. Solo hay tres personas que me hacen falta que me hagan el examen final. Ok, entonces yo les voy a escribir en WhatsApp. Cuando termine la clase, ya saben quiénes son. ¿Verdad? Pero si no, les voy a escribir directamente cuando termine la clase para que no se les olvide terminar ese examen final. La nota mínima para pasar es de 8, o sea, 80. Si hay alguien que tiene menos de eso en la nota final, yo me comunico hoy cuando termine la clase para decirle, vuelva a hacer tal examen, vuelva a hacer tal tarea,
porque ustedes han sacrificado tiempo estando en clases, pues han hecho un gran esfuerzo. Me imagino cuántos tráficos han pasado terribles, cuántas veces no han cenado tarde, y considero que sería injusto que no pasen, ¿verdad?, este módulo. Lo han hecho en asistencia, vamos de manera aceptable, vamos con la encuesta, ya le hicimos, las evaluaciones, solo es ese punto, ¿verdad? Entonces, hay dos que me hacen falta que me haga el examen final y uno que posiblemente tiene que mejorar, digamos, un puntaje, ¿verdad? Pero no hay nada que preocuparse, lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Cuando se termine la clase. No sin antes felicitarles, animarles a que sigan el siguiente módulo, ¿verdad? Recordarles que para seguir el siguiente módulo tienen que inscribirse, tienen que enviar la documentación. Y consejo para ustedes, el nombre de la empresa, la razón social, no, que no se les olvide, porque al finalizar cada módulo van a estar utilizando esa razón social. Van a estar utilizando ese nombre de la empresa, y mejor que ya se les quede grabado para que no tengan mayor dificultades, ¿ok? Sí, con el tema, pues, ahí de lo que menciona Jonathan, lo de inglés corporativo, ¿verdad? Que aquí, ah, no, aquí está. Aquí está. Inglés corporativo son los encargados de llevar este programa y se van a poner en contacto con ustedes para el tema de, ya sea, el diploma, para la inscripción del siguiente módulo y todo eso, ¿verdad? ¿Habrá alguna pregunta final? Palabras de despedida antes de ponerse a llorar de sus compañeros y todo eso. Bien, Luis, tranquilo, no pongamos tan sentimental, Luis, tranquilo. Solo una pregunta. Fíjese que estaba notando que cuando uno termina de hacer todas las evaluaciones, ¿verdad? Aparecen como unos gráficos de barra. Sí. Ahí aparece una leyenda que dice, nota, usted está como oyente. No sé qué tan verídico. O sea, como que no hay diploma. Ya, voy a revisar eso, ¿verdad? Porque tú no me apareces como oyente, ¿verdad? Lo que sucede es lo siguiente. Ajá, ajá. Lo que sucede es lo siguiente. Digamos, cuando alguien está de oyente, es porque hubo quizás una dificultad con la documentación que se envió y el proceso total de inscripción al 100% no se llevó a cabo. Eso es lo que me explicaron mi jefe, ¿verdad? Porque yo le comenté eso, ¿verdad? Pero tú no me apareces como oyente, pero independientemente de eso, ¿verdad? El que está aquí de oyente realiza todas las evaluaciones, ¿verdad? Asiste a clases, es todo pues como que normal, porque igual puede seguir el siguiente módulo. Recuerden, y lo último para explicar este curso, hay tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Cada uno tiene seis módulos. Seis módulos. O sea que este es el primero. Luego irían inglés principiante módulo 2. 3, 4. Cuando lleguen al sexto, pasan a intermedio después. Después intermedio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avanzado. ¿Verdad? Entonces, normalmente los cursos duran como, bueno, ya han visto 20 días. ¿Verdad? Si es que no pasa ningún contratiempo. Y de ahí hay como un periodo como de 2 semanas o 3 semanas de descanso. Y vuelven otra vez a comenzar los módulos, ¿verdad? Así que eso sería, Luis. ¿Otra pregunta, my friends? Gracias, teacher, por todo. Ah, no, ya saben, pues ahí estamos. Ahí. Espero que no se hayan aburrido. He intentado que las clases sean activas. Yo sé que es difícil y los admiro. Realmente los Very admiro. Nice. Ok, me alegra. Y pues ahí están ya... Gusto compartir con todos ustedes. Gracias. No, ahí estamos. Ha sido un grupo excelente. Gracias por su actitud positiva. Sé que están cansados, sé que tenemos problemas, pero su actitud ha sido muy positiva y quiero agradecerles a todo eso. No saben cuánto ayuda a uno como facilitador eso. Y todos tienen pues un gran potencial. Sé que algunos están un poquito más avanzaditos, hay otros que están practicando un poco más, pero la disciplina, la constancia, ¿verdad? Logra mucho. Así que, pues gracias a ustedes, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieran comentar. Raquelita, tranquila, hombre, tranquila, más que fue al salón para los fotos, ¿no? Ok, nice.
Gracias por tenerme paciencia y aguantarme, teacher. No, ya saben, con gusto. No, se ha sido bueno. Lo que pasa es que ya al final agarramos más confianza, ¿verdad? Pero ya vi que algunos son meros relajos. Ok, my friends. Eso sería todo. Entonces, solo me quedo con Carmencita al final. Gracias, teacher. A la orden, ya saben. Espero, bueno, Cindy, a la orden, ya sabes. Si estoy con ustedes en el otro módulo, seguimos todavía con más feeling y pues va siempre subiendo de nivel, aumentando. Si se dan cuenta, ya de último estuvieron hablando un poquito más en inglés. Si comparan la primera clase con la última clase, hay algo de diferencia. Han aprendido cierto vocabulario, la confianza, que es lo que yo quería, que ustedes se avienten más, ¿verdad? Así que, bueno, esperemos, como dice Douglas, no se sabe si van a estar, espero que estén juntos en el otro módulo. Ojalá que sí. A veces los grupos no siempre persisten iguales, ¿verdad? Esperaría que sí, ¿verdad? Así que, pues, eso sería todo, my friends, mis queridos amigos. Gracias, ¿verdad? Gracias, Ivania. Gracias a todos. Ya les agarré cariño, ¿verdad? Gracias, algo ya porque me voy a poner a llorar. A mentiras. Ok, espero verlos en otro módulo. Night, teacher. Gracias, teacher. Ay, se me cuida. Night, nos vemos. Gracias. Bye, good night. Bye, teacher. Gusto. Bye. Un placer. Bye. Gracias, teacher. A la orden, ya saben, a la orden, con gusto. Gracias, teacher, por todo. Ojalá sigamos con ya usted. Ya saben, con gusto. Ojalá que sí. Se me cuida. Dios, con gusto. Bye. Bye, bye. Good evening, teacher. Good evening. Bye, good see evening. You. Nos vemos, see you. Ok, Carmencita, bien. Yo te sugiero que, fíjate que con algunos lo que hago, Carmencita, es revisar temas que no comprendieron, pero yo considero que sí captaste el tema, los temas. No tienen dificultad, así que podría hacerte una entrevista en inglés, si gustas. Es una entrevista básica. ¿Sí? Activa el micrófono, Carmencita. Okay. Ah, no te pongas nerviosa, tranquila. Sí, es fácil, okay. Es fácil. Ya vas a ver, risa te va. Si son, he elegido las preguntas más fáciles. Okay. Okay, bien. Es una entrevista bien básica y pues todo en inglés. Okay, comenzamos. Hi. Okay. Hi, teacher. How are you? Sure. Oh, great. Great. Nice. That's nice. What's Thank your name? You. My name is Inés Montes. Good. How old are you? I am 44 years old. That's perfect. And what's your last name? My last name is Montes. Nice. And how do you spell your last name? My last name spelling is M-O-N-T-E-S. Perfect. Can you tell me what time is it, please? It's 10 and 30 minutes. Okay, that's perfect. Good. And tell me, what's your phone number? Sorry? What's your phone number? My phone number is 7396-6700. Okay, that's nice. And now, what's your occupation? Oh, my occupation is accountant. That's perfect. And can you describe two members of your family, please? Oh, cry? Yes. Okay. Describe two members of your family, maybe your mother, your sister, your brother, your son. No sé qué es cry. No, describe. Describir. Describe. Describe.
describe. Okay. Oh, yes. Sorry. Yes. Okay. No problem. My mother is mother is short. Your hair is black. Her hair is black. And she's 72 years old. Okay. She's no sé cómo se dice, enojada. Angry. Okay, she's angry. Angry. And my sister, and my sister, she's 'Utiliza palabras fáciles, lo que se te venga a la mente, tranquila. O puedes inventar, no problem. She's tall. Okay. Tall. Is very scandalous. Okay. That's interesting. Okay. Okay, no problem. Thank you. Very nice. Now tell me, do you like pupusas? Yes. What do you prefer? Yes. Corn pupusas or rice pupusas? Corn, maíz, rice, arroz. Rice. Okay. What's your favorite movie? My favorite movie is Encanto. Okay. And what vegetables you don't like? My favorite vegetable is scallions. Okay, but what vegetable you don't like? I don't like vegetable or is onion, carrot, garlic, potatoes, cucumber. Radish, raban, no. Repollo. Ah, okay. Cabbage. No, tranquilo. Okay. No me va a decir rechiquen. Okay, Carmencita. The last question, la última pregunta. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti. Lo que quieras. Your personal information, your likes, your family, your pets, your job, whatever. My live, I married. Okay. My husband is in the United States. Okay, good. I have one son. He is 7 years old. I study English. I study a diploma. Yes. In nails. Okay. Interesting. Yes. I working in my in a content. My me gusta. My like. I like the plants. Interesting. Good. Very much. Okay. Yes, we love plants. Okay, Carmencita, te voy a dar el feedback porque ya se nos agotó el tiempo. Okay, ya ves que ni se siente esto, ¿verdad? Sí, pasa rápido. Bien, Carmencita. Lo que puedo notar es que tú tienes un, digamos, un nivel muy bueno de inglés. En gramática, captas,
escuchas, captas bastante también con respecto al listening, lees bien. En speaking, tu pronunciación es buenísima. Pero considero que a veces te bloqueas. Cuando hay preguntas que están fuera de un contexto monitoreado. Porque en la, cuando yo te pregunto con respecto a la clase, tú me contestas así. Pero ya en una entrevista que si te diste cuenta, no fue tan complicada. Y lo hiciste muy bien. Solo que yo considero que todavía estás en el proceso de traducir. O sea, estás buscando las palabras adecuadas para decirlas. Y en todo ese momento te lleva segundos y te queda, entonces esos segundos, aparte que a ti te incomoda, a mí no, pero a ti te incomoda por el hecho de que te quedas con la idea a medias y no sabes cómo hacerla, entonces ese bloqueo dura bastante, pero vas en el proceso y yo considero que tienes la habilidad para hablar inglés. Solo hay cosas que tienes que mejorar. Comentarle, estaba en un Starbucks y sabía cómo, pero lo que usted dice, los nervios, iba a pedir una leche caliente y de hecho me estaban retando, me dice, pide un caramel macchiato, lo que a ti te gusta, y estar ya con las personas y luego como el escuchar, me bloquea, entonces eso te es comprendo. Lo que entonces y empiezo yo como yo sola, ¿verdad? Quiero un caramel macchiato, y empiezo como a Pero honestamente, me cuesta un poquito, creo que ya cuando estoy con la persona. Yo cuando estoy sola, creo que puedo concordar. Es una cuestión, Carmencita, de aventarse. Yo, cuando era estudiante de idiomas, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Uh-huh. Y yo dije, no puede ser que yo no pueda pedir una hamburguesa. Y me congelé. Sí. Me congelé en el McDonald's. Y dije, no puede ser, y así me fui, y pues, la cuestión es aventarse, Carmencita. Ya la siguiente vez dije, no tener vergüenza, ¿verdad? Sí, okay. Carmencita. Okay. Eso me motivó, honestamente eso me motivó a no hacer el oso tanto, ¿verdad? Y no depender de alguien para que te ordene una bebida, algo. Claro. Tiene que ser ¿Sabes qué es lo práctico? Cuando vas a ordenar, no tenés que hacer una gran oración de cómo estás, no. ¿Verdad? Please, can I have hot milk? ¿Puedo tener? Dame leche caliente o algo así, o maquillado, lo que sea. Entonces, practica la próxima, practica algo corto, en lugar de ser extenso, algo sencillo, porque los americanos así son. ¿Verdad, Carmencita? Okay. Thank you, teacher. Te agradezco por la observación y de verdad es así. Lo siento, lo percibo. Oh, es así, pero es una gradita que tienes que pasar. Vas bien, Carmencita, vas bien. Tu inglés es bueno, pero hay que seguir avanzando, ¿verdad? Y tiene que ver con la confianza porque tu speaking, tu pronunciación me gusta, ¿verdad? Ok, thank you. Le agradezco por haber hecho el tiempo al final para mí porque me sirvió. Sí, Carmencita, todo esto ayuda a todos. Yo sé que ayuda un feedback que digan que podemos mejorar y todo eso. Pero así como vas excelente. No desistas, ¿verdad? Motívate y sigue adelante. Thank you, teacher. Thank you. De verdad, ojalá y lo veo ahí. Bueno. Al rato, hermano. Usted me cuidas. Gusto. Bueno, bye bye. Bueno, gracias. Bye.